En efecto, el pino de Navidad aún sigue. Es 17 de enero y faltan menos de 350 días para Navidad. Y es por eso que lo puse. Así que si dejas tu like en este video, no lo voy a quitar en todo el año. ¿Se imaginan un pino de Navidad por todo el año? Eso debe de ser muy épico. Ahora comenzamos con el video. Sí, claramente me estás viendo con la misma ropa de ayer, la misma ropa de antier y la misma ropa de toda la semana. No te voy a decir que no me baño, porque no me vas a creer. Amigos, lo que acaba de hacer Free Fire. Sabemos que Free Fire a veces se ha copiado de modos de juego, ya sea como el de Fall Guys, ya sea como el de Among Us, ya sea como el de el juego del calamar. Pero Free Fire tenía variedades de modos de juego. Amigos, pero Free Fire acaba de meter algo completamente diferente. Realmente es un modo de juego muy aburrido, porque son los mismos mapas, la misma jugabilidad. A ver, prácticamente jugar Escuadrón Antibombas es jugar duelo de escuadras. Son los mismos mapas, matar y matar. Pero Free Fire acaba de hacer esto. Lo primero que acaba de cambiar, como lo estás viendo en efecto. Amigo, estamos en otro mapa. En otro mapa por completo, totalmente diferente. Y te preguntarás qué mapa es. Como Lobo Solitario, este tiene su propio mapa. Obviamente creo que saben cómo funciona la mecánica. Plantar bomba y no dejar que la desactiven. Ahora nuestro objetivo obviamente es cubrir la bomba. De verdad, créanme que este modo de juego ahora se volverá bastante competitivo, porque acaba de Free Fire implementar un mapa que se trata de eso, de competir. Tenemos que cubrir la bomba muy bien, de que nadie la venga a desactivar, ¿ok? No se preocupen tanto por las kills cuando ustedes activan bomba. Primera sangre. Eso es lo de menos. Nuestro objetivo es cubrir la bomba. Mira uno por acá atrás. Ok. Que no la desactive, ¿eh? Perfecto, perfecto. Defendimos la bomba. Eliminamos a todos. Tiene bastantes lugares donde campear. ¿Dónde esperar? Porque este modo de juego es así. Es que esperar a que vengan a desactivarla. Cubrir tu bomba bastante bien. No ir por los enemigos. Que creo que en Free Fire como que no les importa eso, porque la gente es muy insana. La bomba que se la lleva un compa. Yo prefiero cubrir en vez de ir a plantar bomba, porque luego la gente como que casi no sabe cómo funciona el juego. Ok, ahora van para... Está bien alternar cuando estamos jugando, pero... Siempre tienes que avisarle a los compañeros que vas para A. Ya, se lo terminaron reventando, ¿ves? Eso es lo que pasa cuando ni siquiera... No lo veo. Perfecto, lo elimino. Lo elimino. Queda uno, ¿eh? Queda uno con vida de ellos. Perfecto. Elimina otro. Asesinato doble. Perfecto, asesinato perfecto. ¡Buena! ¡Lo terminamos reventando! Cubrimos bastante bien la bomba, compañeros. Muy bien ahí, ¿eh? Ellos deben de intentar de eliminarnos a todos o desactivarla. Tenemos la bomba, tenemos la bomba. Voy a ir para B. El mapa, se los prometo que es un mapa muy, muy táctico. Porque te digo, puedes esperar a los enemigos en cualquier lado. Para eso están planteadas estas cosas, para esperar, ¿no? Ay, no le di, no le di. Arriba hay uno. Ok, eliminado. Recuerden que las bombas son indispensables, ¿eh? Tírenlas. ¡No! ¡No! No manches, me vi bien manco, me vi bien manco. Ok, el punto es lograr... Así es, efectivamente, 5 puntos. Ahí la verdad me vi bien manco, no le di a la cabeza. Pero pues no hay problema. No me alcanza para otra arma de corta. Me hubiera gustado una escopeta. Lo voy a seguir atrás de él. Yo lo debo de cubrir. Él debe de plantar la bomba y yo lo debo de cubrir. Este mapa me recuerda a un... Uf. Perfecto, perfecto, lo tumbamos, lo tumbamos. Corre, 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 corre. Eliminado. Recargamos, recargamos vida. Buena, 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 buena. Me agarro la MP40. Ok, nuestro compa debe de plantar. Plántale, plántale, perro. Ya se lo tumbaron, güey. ¡No! Ok, y ahora nos toca a nosotros desactivar la bomba, ¿ok? Y ahí es donde entro yo. Le repito, no siempre se trata de eliminar gente.
Deben de aprender a jugar esto como un equipo. Creo que ellos están en B. No, creo que sí están en A. Vienen para A. ¿Ok? Buena. Queda, deja arriba a mi amigo. Revívelo. Anda por ahí. No me da punto. Perfecto, uno contra uno. Asesinato doble. Buena. Tenemos que lograr 5 puntos. Que esto va a estar muy bueno para un torneo. Esto debe de ser torneo. Este mapa debe de ser torneo, ¿eh? ¡No! ¡Nah, hombre, perro! Tiene uno a la derecha y no se ha percatado de eso. No, por ahí no puede subir, amiguito. Por ahí no puede subir. Por ahí sí. No, F, ya está F. Está F. Bueno, a ver, bueno, no, a ver, no me tocó un equipo como que digas bien pro, pero aún no lleva, no mames, cero de edad. Ok, acaban de plantar en B, vamos para B. Vamos todos para B, pero con cuidado, güey. Se están separando todo nuestro equipo, ¿no? Ok, terminamos ese. ¡No! ¡No se vale, güey! ¡Es que estoy yo solo! ¡Yo solo no puedo hacer nada! Este modo de juego me va a sacar canas verdes, güey. Están en A. Los acabo de ver. Ok, los dejé brillados, los dejé tumbados. Remata, papi. Ya se tumbaron a dos, güey. Ok, elimino al mío. Asesinato triple. Onta la bomba. Aquí está. Ok, desactivamos bomba y empatamos esto 4-4, güey. Ok, acaban de plantar el B. Acaban de plantar en B y estamos todos bien separados. Ok. Buena, queda uno. Venga. Rematamos. Ok. Asesinato doble. Perro. Asesinato triple. ¡Ay, la bomba! ¡Ganamos! Esto debe de tener un modo de juego de ranqueo. Güey, debe de tener un modo de juego de clasificatoria este modo de juego. A mí me encanta.